Muchas gracias, presidente, mesa directiva, compañeras diputadas y diputados. Saludo esta mañana de reconocimiento para nuestro querido Instituto Tecnológico de la Zona Maya, al maestro Carlos Tiburcio Martínez Martínez, director del Instituto Tecnológico de la Zona Maya, así como todos, cuerpo docente, académico, que lo acompañan en esta mañana de recuerdo y de historia como la que ha forjado en estos 45 años el Instituto Tecnológico. Procedo a dar lectura al decreto. La honorable 16ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo decreta, único, la honorable 16ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo otorga reconocimiento al Instituto Tecnológico de la Zona Maya del Estado de Quintana Roo en conmemoración del 45 aniversario de su fundación y en homenaje a la labor realizada por la ciudadanía que ejerció cátedra y a las alumnas y a los alumnos que recibieron del conocimiento desde su creación hasta la presente fecha, siempre en beneficio de la zona rural del Estado del Sur del Estado de Quintana Roo. Para los efectos del reconocimiento a que alude el párrafo que antecede, en reconocimiento al Instituto de la Zona Maya por su 45 aniversario, la honorable 16ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, mediante sesión ordinaria que determine la mesa directiva de la legislatura, hará entrega de una placa conmemorativa. Transitorio único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. Salón de sesiones del Honorable Poder Legislativo en la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a los 3 días del mes de noviembre del año 2021. Diputada Presidenta Euterpe Alicia Gutiérrez Balasis, Diputada Secretaria Kira Iris Sam. Muchas felicidades al Instituto Tecnológico de nuestra zona Maya. Muchas felicidades. Gracias, presidente de la mesa.